14 años, con nombre de Facebook, Lenita 2/ Souto, con contraseña Juegos de Salvatierra. 16 años, con nombre de Facebook, Nerea Conde, con contraseña Nerea Conde 2. 17 años, sin Facebook y sin contraseña. 15 años, con nombre de Facebook, Elena Corcovado, contraseña N1VSTJCY. 16 años, con nombre de Facebook, Ana/CG, contraseña 16207. 14 años, con nombre de Facebook, Vicente MF, contraseña Linda y Lola. 14 años, con nombre de Facebook, Sara Faro Lubians, con contraseña 25012001. 15 años, con nombre de Facebook, Ana Ribeiro González, contraseña Flores Rojas. Has pagado tu entrada y eso te da derechos. Que levante la mano todos los que han venido engañados. Todos los que han venido blindados. Que levante la mano las familias. Que levanten la mano los hijos de padres separados. Que levanten la mano los hijos de comunistas. Que levanten la mano los que se han intentado matar. Que levanten la mano los que creen que los valientes mueren antes. Que levanten la mano los que sienten que pertenecen a una generación fracasada. Tú sabes que yo sé que los mejores se quedan atrás. Pero sigo adelante, como si no pasara nada. Y yo sé que tú crees saber quién soy yo. Pero mi misión es recordarte hasta que te mueras que no lo sabes. Que no me conoces como si me hubieras parido. No tienes autoridad moral para mirarme. Ni para estar orgulloso ni decepcionado conmigo. Has pagado tu entrada y eso te hace sentir más idiota. Has pagado para que yo haga algo. No hay relación posible entre tú y yo. Estoy en guardia. No me fío de vosotros. Duermo con los ojos abiertos. Has pagado tu entrada y has venido a ver qué pasa. Yo, en tu lugar, estaría ya decepcionado. Los escándalos están en tu cabeza. Has pagado tu entrada para lo mismo de siempre, para que te cambie la vida. Pero tú y yo ya nos conocemos. Yo ya te he cambiado la vida muchas veces. Y tú nunca recuerdas mi cara. Creí que nunca más nos veríamos. Que me apartarías la cara. Que me retirarías el saludo. Pero no lo has hecho. Porque aún tienes fuerza. Para oponerte ni a las más débiles convenciones. No puedes con tu vergüenza. Yo soy tu país y sufro lo que tú no estás dispuesto. Hago tus deberes,
pagado tu entrada y te sientes un fracasado. Esperas una explicación que no llegará nunca. Tus incertidumbres se pudren. Pide tu dinero al salir y alguien te dará la conclusión. No insistas más, te has quedado sin nada. Has pagado tu entrada y eso te convierte en un ser vulnerable. Que levante la mano quien ha deseado tener otro cuerpo. Que levante la mano los adultos que han deseado a un adolescente. Que levante la mano los que irían a la cárcel si realizaran todos sus deseos. Que levante la mano los que creen que la lucidez es devastadora. Es así, no hay que engañarse más. Por lo menos un ser de esta sala ha deseado tener otro cuerpo. Hombres que deseaban ser mujeres. Mujeres que deseaban ser hombres. Todos han pensado en la construcción, pero nadie en la destrucción. Has pagado tu entrada y crees que eso te da derecho a callar, pero aquí funcionan otras reglas. Aquí tu entrada te quita el derecho al silencio. Te quita el derecho a que otros se diviertan. Te exige que mires a los ojos a la generación que viene. Generación de futuros pobres, a una generación que tendrá que pagar una deuda que nunca ha disfrutado, que aceptará unas leyes que nunca ha votado. Has pagado tu entrada para aceptar tus limitaciones, tú que eres egoísta, que te cuesta dar o recibir, que construiste tu vida en el lugar equivocado, que construiste lo que eres sin haber limpiado los restos de la destrucción. Has pagado tu entrada porque nadie te acepta. Has tenido que pagar por oír a la generación que viene. Por oír al mundo que has dejado. Esa pieza es para mayores de 30, solo eso, porque nadie te lo contaría. Nadie confiaría en tu cara si te viera en la calle. Nadie te contaría un secreto ni una verdad. Has pagado tu entrada porque no sirves para otra cosa.
cosa. Lo que te gusta es pagar siempre. Sacar tu dinero y demostrar que te lo has ganado. Has pagado tu entrada y no te irás de aquí antes de resolver algunas preguntas. Nuestra alegría será inmortal. Que lograremos dársela a alguien. Si trabajas para que los otros olviden el daño que causaste, ¿puede haber algo más triste que lograrlo? Te han dicho un precio y tú te lo has creído. Pero ese precio es ficción. Poder estar con un adolescente no tiene precio. Estar a nuestro lado es algo que no podrás pagar jamás. Es como si los vivos, nosotros, nos acercásemos a los muertos. Solo para recordaros que no queremos ser iguales. Que vamos a hacer lo posible por no ser adultos trabajadores. Que no pagaremos entradas porque tiraremos las puertas. Que no aceptaremos actos ni convenciones. Que vamos a ir hasta el final esta noche. ¿Lo oyes? Que vamos a ir hasta el final esta noche. ¿Lo oyes? Que vamos a ir hasta el final esta noche. ¿Lo oyes? Has pagado tu entrada porque eres un inútil. Porque eres demasiado grande para colarte. Has pagado tu entrada porque es tu forma de conformarte. Y no nos gustan los que se conforman. Así que te lo vamos a devolver todo. Te vamos a dar dinero para que te vayas a comprar algo, porque la vida es cara. Te vamos a consentir que hagas lo que quieras. Te damos por perdido, no vas a crecer. Has causado daño en seres como nosotros. Y vienes por tu perdón. Por supuesto, lo tienes. ¿Cómo lo quieres? ¿Quieres que lo firmemos todos? ¿Quieres nuestras direcciones? ¿Saber dónde puedes encontrarnos? Es una broma. No te perdonamos. Nuestros planes en el amor es no buscar nunca el amor. Nuestro plan es crear una obra literaria o musical tan grande que todos se emocionen y vengan a nosotros. El amor ideal es la admiración. Es que alguien se rinda ante ti. Por eso estudiamos tanto.
Un día escribiremos un libro tan extraño y tan bello que habrá una selección natural y la persona adecuada llamará a nuestra puerta. Que levante la mano el que ha conocido gente por internet. Que levante la mano el que crea que el amor de su vida vendrá de internet. Que levante la mano el que crea que amará a los dos sexos. Que levante la mano el que habla con desconocidos. Que levante la mano el que ha sentido miedo de su belleza. Que levante la mano el que quería estar haciendo de su vida una obra de arte. Nuestro plan para el amor es construirme solo y destruirme contigo. Un día quise que mis padres salieran a la calle a mirar el cielo para contarles quién era yo sin tener que mirarlos. Una noche quise que mis padres se parasen en el mundo conmigo para recordarles las consecuencias de su amor. Que levante la mano quien cree que pude decirles quién era. Que levante la mano los que creen haber tenido suerte en la vida. Que levante la mano los que crean en el trabajo. Me han hecho más daño que todos vosotros juntos. No sé cómo puedo atreverme a decir eso. No sé cómo lo he medido, pero lo he medido. He visto que la familia es una enfermedad imposible de extirpar. En mi casa me trataban mal. Y entonces pensé que esa era la regla. Y que en el mundo te trataban mal. Y aún llevo esa carga dentro y la llevaré hasta el fin. Y no me avergüenzo, porque eso también es diferencia. Te acostumbras a ser maltratado en casa y te parece lógico que te traten mal en la calle y que te traten mal en el colegio. Y que algunas veces te golpeen o te llame por un nombre que no es el tuyo. Y te crees que tu cuerpo es imperfecto, cuando realmente es perfecto como ninguna otra cosa en la tierra. Te acostumbras a ser feo, a ser distinto. Y te vas separando de la tierra sin darte cuenta. Dime, ¿sientes miedo de este vocabulario que aquí se dirige? ¿Qué idea del mundo se da aquí? ¿Qué amor se propone? ¿Se percibe la diferencia? Ya has entendido de qué va esta obra. ¿Qué mundo crees que pueden hacer de adolescentes que pasan su tiempo así? Es el que tú has elegido. Son las palabras que forman el mundo y ante las que estás inmóvil.
Estamos haciendo esto porque queremos. Nos sale de dentro como nos sale buscar el amor. Nos sale porque creemos que hemos nacido con algo que hay que proteger. Con algo que necesita medidas especiales. Con algo que necesita una excepción. No trates de aplicar la lógica. La próxima vez que te pida mirar al cielo, sal conmigo de casa y mira al cielo. Porque será una cuestión de vida o muerte. Hablo en nombre de todos nosotros. Tenemos una luz que no es de este mundo. Tenemos luz porque nos hemos encontrado con los seres adecuados. Tenemos luz porque hemos seguido cuando los otros se aburrían. Porque nos hemos fiado de la mirada, de la incertidumbre, del miedo. Estamos aquí porque hemos decidido tener miedo juntos. Cuando nosotros queramos y no cuando otros nos digan. Porque hemos decidido operar nuestros cuerpos juntos. Porque hemos decidido herirnos y transformarnos. Y levantar la mano sobre nosotros mismos. Estamos aquí como una posibilidad más. Y no vamos a preguntarte si quieres venir con nosotros o si te hemos convencido. Simplemente vamos a esperar un gesto claro, que no nos haga pensar que tú no eres un traidor, que solo te dejaste llevar, que no viste tu límite. Simplemente vamos a esperar que mires al cielo, que hoy está a nuestros pies. Vamos a esperar a que veas la estrella fugaz para que puedas pedir tu deseo, como lo hacen los hombres que han causado dolor. Y ayer tenía que pedir un deseo. Pedía ser perdonada. Pero ahora que estoy con vosotros, que he entendido la naturaleza humana, ahora que miro el cielo, que veo estrellas todos los días, pido no ser perdonada. Pido ser recordada. Esa es la diferencia. Dejar de sentir la culpa. Yo soy una estrella. Miro al cielo y pienso que todo es una fiesta, demasiado bien hecha, con música demasiado buena, que nos hemos creído el engaño, que nos hemos alargado demasiado, que esta diversión no es de este mundo. Yo soy una estrella y nadie puede hacerme sombra. Porque mi luz es de un mundo que aún no ha llegado. Es una luz que ha ido más rápida que todas.
Todo hombre aspira a cambiar la forma que la humanidad tiene de percibir el mundo. Todo hombre espera a que una estrella lleve su nombre. Que levante la mano quien alguna vez pensó que su vida sería una obra de arte incomparable. Que levante la mano quien se comió el mundo. Que levante la mano quien quiera volver a los 3 años. Soy muy joven para perder ya a mis padres. Para perder a mis hermanos y a mis abuelos. Y sin embargo sé que los he perdido. Que me han visto separarme silenciosamente. Para dedicarme día y noche a mi dolor y a mi deseo. Y no han podido hacer nada. Soy una estrella. Soy alguien que obedece órdenes de otro mundo. Soy alguien que razona aquí, pero que vive allá. Soy muy joven para ser ya rechazado. Soy muy frágil para el inmenso mensaje que llevo. Y de verdad te digo que no sé qué puede pasar con alguien como yo cuando se acabe la obra. Mi alegría no se va a morir nunca. He venido al mundo a estar, a ser visto, a ser tocado, a ser probado. Yo no tengo una misión. No soy tan fácil de resumir. Pertenezco a un género que está naciendo. He sido educado por seres que creían que podían enseñarme. Por seres que me dieron por imposible. Me educaron cuerpos muertos y mentes moribundas. Por eso he llegado hasta aquí huyendo de ellos. He sido educado para una época que no llegará. He sido educado con un lenguaje que he visto morir en la boca de mis padres. Casas, coches, viajes, hijos, proyectos de vida, sacrifico todo por ser una estrella. En vez de salvarme por abajo, me salvo por arriba. Rompo las reglas y levanto la mano.
levante la mano quien es un náufrago en una isla. Que levante la mano quien cree que así tiene más posibilidad de ser rescatado. Que levante la mano quien ama cantar y tocar. Sacrifico todo por no volver a ser molestado. Soy la estrella de este fin de fiesta que nadie quiere organizar. Soy la estrella de todos aquellos que vivieron por encima de sus posibilidades. Soy la estrella de todos los hijos abandonados a su suerte. Estoy perdida entre tantas soledades. Entre tantos seres que tratan de educarme sin un plan. Que dicen que no hay tiempo para todo. Estoy perdida entre tantas contradicciones. Que levante la mano quien crea que hay tiempo para todo. Y si no hay tiempo para todo, he de construirme o de destruirme. Y si no hay tiempo, ¿qué he de elegir? Mis padres quieren verme construida. Y yo quiero mostrarles mi destrucción, mi cuerpo imperfecto, mi deseo salvaje. ¿Qué he de hacer si no hay tiempo para construirme y destruirme? ¿Qué he de hacer si no hay tiempo? ¿Qué he de hacer si veo que he dormido demasiado? ¿Qué he de hacer si veo que no he dado lo mejor y lo peor de mí? ¿Qué he de hacer si estoy ante ti, mi único amor? Y ya te has dado cuenta de que no he hecho los deberes. De que no sé cómo entregarme a lo que amo. De que solo sé destruirlo. Aquellos que no se juzgan, nos juzgan. No reconozco la autoridad de ese tribunal. De ninguna forma, mi palabra está iluminada. He hecho lo que tenía que hacer. Era un gesto claro, épico. Era un gesto de este mundo, que volvía a la vida más hermosa. Estoy sola con mi imaginación, sola con aquellos que se rieron de mí, sola con mi diferencia de nacimiento. Sola
con mis genes y con mi imperfección. Nunca entenderás mi vida. Mi objetivo no es ganar dinero para gastarlo. Mi objetivo es ganar dinero para pagar a otros que maten a los que en el colegio se rieron de mí. Ganar dinero para pagar a un abogado que justifique bien que aquellos me arruinaron la vida. No quiero viajes, ni coches, ni nada. Quiero tener dinero para hacer justicia y reparar mi historia. Quiero tener dinero para invitar 1000 payasos a mi cumpleaños. Para poder pagar a la gente que venga a mi cumpleaños. Cuando tenía 10, 11, 12, 13 años, invitaba gente a mi cumpleaños, pero no venía nadie, y mi madre me consolaba. No pensaba que pasase nada grave, solo que los niños son crueles, y alguien tiene que pagarlo. Lo pagué yo. Las sanciones absurdas son las que tienen éxito, porque son las únicas que paran el tiempo de los otros, las únicas que les hacen pensar. Así que hacen falta payasos aquí dentro. Cuando había payasos en los cumpleaños, yo los perseguía. Y entraba en el baño para que se dieran cuenta de que los había descubierto, que hacían un papel, que no eran siempre así. Mi objetivo es ganar dinero para quemarlo. ¿Has visto el séptimo continente de Haneke? Allí una familia alemana se suicida entera. En todo lo que hacen siguen un rito muy limpio. En un momento sacan toda su fortuna del banco y la tiran entera por el váter. Solo en ese momento te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Mi objetivo es dejar dinero a desconocidos. Es dejar dinero a la gente de la guía de teléfonos. Mi objetivo es ganarme mi muerte. El payaso siempre me cerraba la puerta. No quería ser reconocido. Porque de algún modo era un payaso aficionado y amateur. Sabía que no era lo suficientemente bueno para engañar a una generación como la nuestra. ¿A quién se le habrá ocurrido la idea de poner payasos amateurs? ¿A quién se le habrá ocurrido la idea de destrozar los oficios uno por uno? ¿A quién se le habrá ocurrido hacer el dinero tan frágil? Esto es una obra sobre el dinero. Sobre lo que uno puede pagar a desconocidos para realizar sus fantasías. Esta es una obra sobre padres que nos pierden sin darse cuenta. Esta es una obra sobre seres de distintas edades.
enamorándose para siempre sin darse cuenta. Esta es una obra para aquellos que aún tienen miedo de los payasos y de los disfraces. Esta es una obra para pasar miedo sin saber por qué. Esta es una obra para aquellos que solo desean voces, que solo pesan voces, que solo buscan la voz del otro para quedarse con ella. Esta es una obra para los que creen que robar es lo mínimo que se puede hacer. No nos salvarán nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros hermanos. No nos salvarán los estudios, ni los contactos. No nos salvará una vida demasiado abstracta ni demasiado real. No nos salvará aprender cómo funciona el mundo y movernos en él como los demás. No nos salvará estar en el sitio adecuado en el momento preciso. Nos salvará nuestra impaciencia. Nos salvará el viento del aire, el mar, el fuego. Estamos aquí para asegurarnos de que en la próxima hora estaréis llenos de vida y que todo puede pasar. Estamos aquí para contagiaros nuestra energía excesiva que no comprendéis del todo. Estamos aquí para jugar en serio. Estamos aquí para ensayar el futuro. Que levante la mano quien haya perdido el amor por no saber hablar. Que levante la mano quien ha perdido todos los amores por no saber hablar, por no saber explicarse. Que levante la mano el que alguna vez en la vida haya deseado la forma de hablar de otro. Que levante la mano quien odie su pueblo. Que piense que si su pueblo desapareciera de la tierra, no se perdería nada valioso. Que levante la mano quien se haya sentido más querido por sus abuelos que por sus padres. Que levante la mano quien prefiera la noche al día. Que levante la mano los que viven esperando el fin de semana y en las vacaciones de verano. Levante la mano quien haya limpiado mierda a un enfermo. Que levante la mano quien se haya prostituido. Que levante la mano quien crea que hay razones para ser violento. Que levante la mano los rencorosos, los exigentes, los autodestructivos, los autodidactas. Los que cuando dicen toda la verdad tienen la sensación de mentir. Que levanten la mano los que sienten que nacieron en la agonía del mundo.
los que piensan a diario en el momento en que la tierra no exista. Los que creen que aún no saben hacer el amor. Los que no son capaces de seguir una historia convencional. Los que creen que una imagen dice más que mil palabras. Que levanten la mano los que creen que nunca tendrían un hijo. Ni plantaran un árbol, ni escribieran un libro. Los que por convicción creen que no hay que tener hijos. Los que creen que los hijos deben la vida a sus padres. Los que creen que es cruel dejar a tus padres en un asilo. Que levanten la mano los que crean que esta es una obra exigente. Los que se estén empezando a agobiar. Que levanten la mano los que han pensado el final de la obra. Los que prefieren ser agredidos que encerrados. Los que creen que el amor es una lucha que sirve para mejorar. Que levante la mano quienes crean que el amor tiene que cuestionar nuestras bases. Los que están fascinados con Japón, con Italia, con Rusia, con Estados Unidos. Los que ven pornografía en Internet a menudo. Los que sienten que su cabeza defiende a un mundo y su cuerpo a otro. Que levante la mano quien ha conocido a su pareja por Internet. Los que no tienen vergüenza y quieren aprender a hablar. Los que creen que la comedia es superior al drama. Los que creen que la vida ya tiene suficiente tristeza. Que levante la mano quienes se arrepienten de haber venido. Los que creen en el sexo sin amor. Los que se han encerrado en una habitación durante días con su pareja, para construirse y destruirse, gritarse y hacer el amor. Que levante la mano quienes se han cambiado de opinión en medio de la discusión. Los que han cambiado las reglas a mitad del partido. Los que han atacado por la espalda. Los que desean ser juzgados, pero no encuentran a nadie a quien poder hablar como un igual. Que levante la mano quien no quiere dormir solo esta noche. Que levante la mano los que dormirán solos. Que levante la mano quien ha estado toda la obra mirando siempre a la misma persona. Que levante la mano quien piense que sería perfecto enamorarse aquí dentro. Que levante la mano los que creen que la vergüenza es revolucionaria. Que levante la mano los que escucharan que esto sería fácil. Repite conmigo. Nunca más voy a desear que las cosas sean fáciles. Nunca más voy a desear que las cosas sean fáciles.
Que levante la mano quien nunca haya estado en una asamblea. Quien crea que el buen desarrollo de una asamblea habla de la cultura democrática de los que participan en ella. Que levante la mano quien cuestione la idea de democracia. Quien crea que hay tantas palabras sin valor que deberíamos inventar la lengua española otra vez. Esta obra parece hecha pensando en ti. Parece que nos importa realmente lo que piensas. Constantemente en cualquier situación, y entonces te pones el disfraz de juez y los llamas a declarar, a reconocerse culpables, y así entras en el mundo de los adultos. Esto es agotador, muy pocos sobreviven. Estoy agradecido de que me hayan jodido la vida y de haber sobrevivido a los maristas, a mi familia. Estoy agradecido a los maristas por no haberme matado. Pero no puedo decir que he llegado a ser quien soy gracias a ellos. Supongo que os habéis dado cuenta de que estáis asistiendo a una historia de amor inmensa, una verdadera historia política, grandes gestos que defienden grandes palabras. Que levante la mano quien quiera bailar conmigo mientras me hago mayor. A veces me imagino que voy por la calle y los mayores de 30 años me piden perdón por no haber luchado lo suficiente. Que entro en esta sala y todos los mayores de 30 años me piden perdón.
no haber sido valientes por pelear por un país un poco mejor. Y entonces yo les digo, así, sí, así, sí vamos a poder entendernos. Ahora, para acabar, vamos a hacer algo más claros. Que levante la mano quien crea que no hemos sido claros. Hay que comer como bestias. Hay que tocarse como bestias. Como animales salvajes. Como seres por hacer. Debemos morir con la mirada brillante, como degenerados, como depravados, como los que buscan en su cuerpo un cuerpo más profundo, porque algunos tenemos que ser otra vez los primeros. Que levante la mano quien se quede sin respuestas. Que levante la mano quien tiene miedo. Que levante la mano a alguien solo por el placer de levantar la mano. Tengo 15 años y Europa se me ha muerto ya demasiadas veces en los brazos. Desde que cumplí 10 años, he oído que viviremos peor que nuestros padres. Que todo lo conquistado en una lucha de años se ha perdido. Desde los 10 años, oigo que debo estudiar, competir, emigrar. Que no ame lo que tengo aquí. Hasta los 10 años se me educó como si fuera Dios. Y desde entonces me han metido tanto miedo que no sé a qué parte debo hacer caso. Desde los 10 años tengo miedo de quedarme en la calle, de perderlo todo. Veo a los vagabundos y me siento un igual. ¿No os veis allí de aquí a unos años, pagando por los pecados de otros? Tengo 15 años y el miedo está tan dentro que ninguna idea que tenga va a crecer libre. Cada idea que tenga será hija del miedo y de la contradicción. Desde los 10 años miro ofertas de trabajo. Desde los 10 ahorro. Quien conseguirá sus objetivos es el que más miedo tenga. El que menos viva y el que más compita. El que comprenda que el enemigo va en serio. El que aprenda a hablar la lengua del miedo. El que asuma que somos un estorbo. Tengo 15 años en Galicia, en el norte del sur. Y sé que el dinero es basura. Y sé que mis padres solo hablan de basura. Porque no son capaces de vivir en serio. Que nuestra vida nunca se va a medir por el dinero. Sino por algo mucho menos tangible.
Nuestros abuelos lucharon en guerras. Estaban a favor o en contra de algo. Nuestros padres ya no. No me creo su mundo. No me creo la deuda. No me creo esa vida dividida en dos. Antes y después de la crisis, alguien vendrá a morir en vuestros brazos. Dejadlo morir diciendo que no tenía edad para hacer algo así, que no tenía que cargar con eso. Nosotros nacimos en una época sin nombre. Por eso busco más allá que los otros. Y no pregunto lo que puedo o no puedo hacer, lo que puedo o no puedo leer. Tengo 15 años en Europa. Cada minuto que pasa, mi país va peor. Y yo voy cada vez mejor. Porque de alguna forma quiero la ruina de este lugar. La ruina del sentido común aplicado a todo. Amo a mi país. Pero no puedo aceptar su inocencia. Amo a Europa, pero no puedo aceptar su música repetida. Dicen que me prepare para lo peor. Pero ¿cómo imaginar que lo peor para ellos es lo peor para mí? Tengo 15 años. Y si me vierais ahora, comer, mear o hacer el amor, entenderíais que mi lógica es otra y que no voy a pagar la deuda de nadie. Es que no voy. Te voy a explicar el mundo. Cada cierto tiempo los hombres necesitan un manifiesto de la pureza. Si no tengo para comer, robaré. Sé robar, sé colarme en trenes y autobuses. Sé hacer que la ropa más fea parezca bonita. Nos dicen que estudiemos para no acabar en la calle. Salgo a la calle y pienso que acabaré allí, porque soy frágil y mi amor y mi miedo no me dejarán proteger mi economía. El amor loco se va a imponer a todo y me va a destruir. Yo lo sé y tú lo sabes. Y por eso tienes tanto cuidado. Tú me has visto bailar en la calle. Me has visto en mis contradicciones. Ni las comprendes ni te hacen gracia. Pero tampoco tratas de matarlas. Tengo la palabra porque soy bella. Soy bella porque tomo la decisión de hablar antes que nadie. Tomo la decisión porque he aprendido a ser rápida, a moverme como un animal salvaje, en el miedo. Disparar a la inmovilidad,
bailar y destruir. Ataco donde más duele. No tengo otra vocación que no sea hablar, escuchar, huir. ¿Quieres saber dónde aprendí a moverme así? Aprendí sola. ¿Quieres una fórmula para entender? ¿Quieres saber lo que viene detrás? Todo lo he aprendido sola. Mi virtud es pasajera. No se puede asentar ni comprobar. Solo la ve quien tiene tiempo y paciencia. Así que estoy dispuesta a dar la vida por cualquier cosa. Estamos renaciendo. Quiero vivir aquí siempre. Te agito porque soy la única que no quiere estar en otro lugar. La única que no quiere tener vuestra vida. La única que se atreve a deciros que quiere una vida peor que la vuestra. Porque vosotros, que lo tuvisteis todo, aún no habéis sabido explicarme por qué estoy aquí. Vivo peor para ser el comienzo de un renacimiento que no veré. Me pregunto qué espero todavía. Además de ser un mártir y de ser la verdad, de llevar conmigo una lucidez que nadie lleva, espero que alguien venga hasta mí y me diga: ¿quién quiere construir una vida conmigo? Le diré: solo construiré lo que se pueda destruir. Vosotros os conformaríais que saber que después de esto voy a tener una vida feliz. Pero no creo sinceramente que vaya a tener una vida feliz. Tendré una vida ejemplar, una vida de luchador, pero no una vida feliz. Vosotros os conformaríais que saber que trabajaré, tendré hijos y formaré una familia, pero yo no me conformo. Estoy convencida de que las únicas vidas que valen algo son las que transforma el presente. Y para eso no hace falta tener unos padres que te la hagan sentir mejor. Para cambiar las reglas hay que estudiarlas una a una. No basta con bailar o con robar o con hacer teatro. Yo os veo y pienso que sois la ley y que estáis contagiados. Pero si me doy tiempo, pienso que quizás no lo estáis. He viajado sola, me he escapado. Toda mi vida en estos 15 años ha sido un esfuerzo para decir que existo. Soy solo deseo, pero todo está muerto. Y cuanto más siento la muerte de todo, más deseo tengo. Puede que el conflicto entre generaciones sea sano. Pero desde que soy pequeña, sé que no puedo esperar nada de nadie. Lo que no encaja es que viváis como inútiles, dejándolo todo para después. Yo nací en el fin de la civilización. Veo el fin en cada una de vuestras caras.
Sé lo que se les hace a los chicos como yo. Guerreros sin guerra, creyentes sin Dios. Arden en una hoguera invisible, como Juana de Arco. Este discurso parece que no nos lleva a ninguna parte. Lo sé, porque he pensado mucho en lo que estoy diciendo esta noche. Se espera que deje de pensar como pienso. Nadie espera que vengan sus hijos a desposeerlos de la verdad. Pero esto es una absoluta desposesión. Todo el mundo está muerto. Solo algunos adolescentes en el norte del sur aún viven y pelean por su vida. Yo te digo que nunca dejes de hablar a tus padres, aunque sepas que no pueden escucharte. Todos ya me han dicho, hay que volver a empezar. Pregúntales. ¿Cómo es la cara de alguien que cree que hay que ser mejores? ¿Que cree en la educación de alguien que apuesta por vivir? ¿Cómo es la cara de un humanista? La cara de alguien que cree que esto es apasionante. ¿Cómo es la cara de alguien que quiere venir al mundo? No lo sabes. Esto es porque nadie quiere venir. Dime, ¿tengo cara yo de haber pedido venir a este mundo? Las cosas solo se rompen cuando hay un accidente, una enfermedad o una guerra. Nada se rompe con las ideas. Esta noche, algo hecho con palabras cambiará la idea del miedo. Me miras y te preguntas si sé lo que estoy diciendo, si sé lo que estoy tocando, si sé el riesgo que asumo. Sí, sé el riesgo que asumo. Porque sé que tu inocencia es el cáncer de hoy. Y no se puede curar. Piensa en todas las veces que durante esta obra has querido levantar la mano y no lo has hecho. Que levanten la mano los que han tenido vergüenza, los que han llorado durante esta obra. Que levanten la mano los que no han tenido suerte en la vida. Que levanten la mano los que fueron golpeados de niños. Que levanten la mano los que en la calle siempre se apartan. Que levanten la mano los pobres. Que levanten la mano los que nunca han hecho el amor. Que levanten la mano los que han nacido en un cuerpo equivocado.